Buenas tardes a todos y a todas las que nos siguen en las redes sociales, a todos los diputados y diputadas aquí presentes. Con el permiso de la mesa, me permito manifestar algunas ideas. Definitivamente, en lo personal, repudio todo tipo de violencia. No existe contexto que justifique la violencia, ni en la casa, ni en el trabajo, ni mucho menos por otras mujeres. Lamento profundamente la muerte de Victoria Salazar en manos de elementos policíacos. Para aquellos que nos hemos interesado en el tema de Victoria Salazar y que hemos dado seguimiento a todos los acontecimientos, hemos sido testigos de un lamentable hecho, pero también hemos sido testigos de que nuestras autoridades han actuado rápidamente, ágilmente. ¿Por qué? Porque han integrado una carpeta de investigación de una manera ágil y contundente. Han separado a estos elementos policíacos de su cargo. Han atendido a las víctimas de este penoso hecho. Sin duda, no podemos disculpar esta situación, pero no quiere decir que no se haya atendido. Se está atendiendo. Y por lo tanto, en mi calidad de legisladora y como abogada, sigo haciendo un llamado a las autoridades competentes para que apliquen todo el peso de la ley para aquellos que violaron los derechos de Victoria Salazar. Sin duda, la muerte de Victoria Salazar significa que seguimos en la lucha por erradicar la violencia, que seguimos con focos rojos, que nuestras madres e hijas siguen en peligro y que continúan siendo violentadas. También nos demuestra que debemos redoblar esfuerzos en la profesionalización de nuestra policía, misma que debe ser enfocada en una tutela efectiva de los derechos humanos y una perspectiva de género, así como una proximidad ciudadana. Exhorto a los distintos órdenes de gobierno y a la sociedad civil para asumir un fuerte compromiso para erradicar todo tipo de violencia. El problema de la violencia, señoras y señores, no es solamente de la autoridad. El problema de la violencia es un problema de toda la sociedad y todos debemos de ser activos en erradicar la violencia. Ahora más que nunca, debemos comprometernos en la defensa, en pugnar por acciones para erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer, en poner todo lo que esté en nuestras manos para que frenen los feminicidios, en empujar desde aquí, desde el Congreso y desde cualquier trinchera que se aplique la ley, que se persiga a las personas que usan la violencia. Por lo anterior, convoco a los y las diputadas que forman parte de la comisión transitoria que dará seguimiento a la alerta de género en el Estado con un programa legislativo para colaborar con los tres niveles de gobierno y la sociedad civil para combatir la violencia y hacernos conscientes de esta problemática. Desde aquí apoyaré todo proyecto de defensa de las mujeres. Así nos hemos sumado ya a una campaña de concientización de la problemática que pugna cero violencia y que se enfoca a generar acciones que propicien espacios libres de violencia. Generaremos en esta campaña empresas libres de violencia, trabajo libre de violencia, casa libre de violencia, instituciones libres de violencia, nuestras calles libres de violencia. Los invito a que no bajemos la guardia, a que esta situación, que es lamentable, no se quede en un discurso y en un lamento, sino en acciones como sociedad y como ciudadanos, en acciones que permitan concientizar a los otros del uso de la violencia.
tenemos que hacer este trabajo. Tenemos que donar un poco de nuestro tiempo y llevar educación. Educación a grupos, a empresas, a sindicatos, a instituciones. Y este trabajo lo debemos de hacer todos. No queremos más violencia, tenemos que generar espacios libres de violencia. Es Quantum.